Entonces va el momento y pide que haga la lectura de la sobrevivencia y hacer que los que están sometidos a la escritura de nuevo en un camino de acuerdo a la luz. Pero termina siendo este, que nosotros nos reunimos dos o tres o más en su nombre, Él está en medio de ellos y se cumple, se vuelve eficaz la palabra que proclamamos. Fíjense cómo el acontecimiento de la pasión, de la muerte y de la resurrección no fueron atrapados por el pasado. Es un acontecimiento que viene para siempre. Hoy es para nuestra experiencia de fuerza, porque Jesús se sometió con los apóstoles al Isaac y les dejó su cuerpo y su sangre. Hoy es para nosotros Viernes Santo, porque Jesús subió a la cruz y allí derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Hoy es domingo de resurrección para el creyente, porque Jesús, saliendo del sepulcro, ya no muere más, sino que va al encuentro con sus discípulos. Celebrar la Eucaristía es continuar ese momento tan especial de la vida de Jesús. No es que Jesús haya instituido la Eucaristía hace 20 siglos, como que se quedó allá. No, no tenemos una palabra ni una experiencia con la que nosotros podamos entender la actualidad de ese gran acontecimiento de nuestra salvación. No hay ningún. Puede haber algunas cosas que se le parezcan, por ejemplo, cuando una pareja cumple 25 años o 30, 40 de casados, hacen una celebración porque 25 años atrás se unieron, ¿verdad? Pero todavía tiene consecuencias el haberse unido hace tanto tiempo. Yo nunca he visto que una pareja que fracasó, ¿verdad?, a los 10, a los 15 años, me diga: padre, nos celebran nuestros 25 años de casados. Ingratos, ni se aguantaron, ¿verdad? De veras que, la mera verdad que se acobardaron los dos. No, el acontecimiento del misterio pascual es siempre actual. Hoy esta salvación de Jesús viene a nosotros. ¿Se acuerdan lo que le dice a Nicodemo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham. Hoy no viene a decir eso el Señor. ¿Alguno quiere que hoy sea la salvación de su corazón, la transformación de su alma, la purificación de todo su ser? Pues el Señor viene para eso. La Eucaristía no es solamente instrucción, aunque pues siempre nos comparte el Señor su sabiduría en la palabra. No solamente es alimento, aunque también nos alimenta, sino que es volver a experimentar a Jesús aquí en el corazón.
Cuando nosotros terminemos la Eucaristía, debemos estar más cristificados. ¿Alguna vez te han confundido con Jesús? Los que son ministros de la comunión y que la llevan, por ejemplo, a los enfermos, ¿verdad? Y que los enfermos, ¡ay!, desahogan su corazón cuando llega alguien que no es de la casa, más si vienen de la comunidad. Y luego le dice: hermanita, hermanito, es usted un ángel. Híjole, ¿cómo llega esa señora o ese señor a la casa? Como pavorear esponjado, ¿verdad? Sí, no cabe en la entrada de la puerta, ¿verdad? Porque le dijeron: eres un ángel. Y le platica al marido o a la mujer y a los hijos: fíjense lo que me dijo la persona. Y dicen los hijos: ay, mamá, te venía la cola y los cuernos. Un ángel malo, ¿verdad? No te conoce bien. Ya le bajaron el ánimo al pobre ministro, ¿verdad? No, es que venir es dejarnos inundar. Es dejarnos transformar por el Señor Jesús. Hoy meditaremos un segundo aspecto de esa hermosa carta. Alégrense, regocíjense, porque ustedes son llamados a la santidad en un mundo muy difícil, este mundo en el que estamos. Iniciemos nuestra Eucaristía pidiéndole al Señor que con la luz de su Espíritu Santo reconozcamos la miseria, la debilidad, la mugre que hay en nuestro interior. Si alguno dice: hoy yo no tengo pecado, deja mentira la Escritura, que dice en el libro del Apocalipsis: el hombre bueno y justo peca 7 veces al día. Yo cuando leo esa palabra digo: ay, Señor, danos chance, no de pecar, sino de sentirnos livianitos. Dice: si el bueno y justo peca 7 veces al día, yo por lo menos no soy justo, pero les veo a ustedes la cara de gente buena y justa, ¿verdad? Que a lo mejor nada más 7 veces pecaron en estas 24 horas. De todo eso le vamos a pedir perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
derrama los dones de tu Espíritu por toda la extensión de la tierra, para que aquello que obró tu favor en los comienzos mismos de la predicación evangélica, ahora también lo difunda por medio de los corazones de los creyentes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dónde estamos? Primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, les escribo a ustedes, los que han obtenido una fe tan preciosa como la nuestra. Gracias a la justicia de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, que abunden entre ustedes la gracia y la paz por el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Su acción divina nos ha otorgado todo lo necesario para llevar una vida de santidad mediante el conocimiento profundo del que nos ha llamado con su propia gloria y poder, por medio de los cuales nos han sido otorgados también los grandes y maravillosos bienes prometidos, para que por ellos puedan ustedes escapar de la corrupción que las pasiones desordenadas provocan en el mundo y lleguen a participar de la naturaleza divina. Por eso, esfuércense en añadir a su fe buena conducta. A la buena conducta, el conocimiento. Al conocimiento, el dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. A la paciencia, la piedad. A la piedad, el amor fraterno. Y al amor fraterno, la caridad. Palabra de Dios. Al Salmo 90 todos responderemos cantando. No eres mi Dios y en ti
pagó nuestras culpas con tu sangre. ¡Aleluya! Ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Y finalmente también se lo envió pensando: a mi hijo sí lo respetará. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero. Vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y la dará a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de allí. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Nuevamente, mis hermanos, escuchar la palabra de Dios significa para nosotros, pues, reconocer por qué a Jesús se le llama el maestro de todos los maestros, el mejor educador de todos los educadores, en quienes los evangelizadores y los padres de familia deben tener un ejemplo bien clarito. A Jesús le bastaron 3 años para estar con los discípulos y educarlos bien, ayudarles a que su corazón estuviera enteramente bien convencido de parecerse a Jesús. Todo padre de familia es un educador. Todo evangelizador lo es también. De veras, después de nuestra convivencia con ese pequeño rebaño de la familia o de la comunidad, la gente que vive con nosotros se convence
de lo que tiene que hacer con su vida. O durante un tiempo siguen al Señor y luego darle la vuelta y se marcha. Fíjense cómo educa Jesús. Jesús como maestro utiliza cuatro métodos para enseñar. El primer método es repetir una y otra y otra y otra vez. Ustedes tomen los evangelios y descubrirán que en los cuatro evangelios tenemos solamente siete enseñanzas. Y que esas siete enseñanzas el Señor las va a ir diciendo una y otra vez en distintas circunstancias, hasta que los discípulos graben en su corazón esas enseñanzas. El amor, la humildad, el perdón, la alegría de la salvación, y podemos seguir hasta siempre, no hay más. No es verdad que un educador, que una educadora, lo que hace es repetir, porque lo que quiere hacer es grabar en el corazón aquella enseñanza. ¿Cuántas veces le llama, por ejemplo, la mamá a una chamaca adolescente el día de descanso para que se levante? Mija, ya son las 6 de la mañana, ya sé. A la media hora, mija, ya levántate. Ay, voy. A las 7, ¿verdad? Ay, no pongas voz. Y empieza la chamaca de prestarse. Y la mamá ponerse como araña publicada, ¿verdad? Porque, oigan, eso de que le hable y no haga caso, que peor se siente, ¿no? La señora tiene ganas de ir con una jarra de agua y echarse en la cara, a ver si se aprende. Hasta que la chamaca desesperada dice, ya mamá, ya párale. Me has dicho eso como 1,000,000 de veces. Ya dice tu cancioncita. ¿Y qué dice la mamá? No se trata de que la sepas, sino de que cántala. O sea, haz lo que te estoy diciendo. El Señor repite una y otra vez. Es la primera manera de enseñar. La segunda manera de enseñar de Jesús es a través de preguntar. ¿Se acuerdan ustedes? Los profetas decían, días vienen en que yo reuniré a todo mi pueblo y le grabaré mi ley en sus corazones. Nadie tendrá que decirle al otro, ven para que yo te enseñe, o ven y enséñame el camino de la sabiduría. No, todos tendrán grabada la sabiduría en su corazón. Entonces, cuando alguien quiere de verdad educar un corazón, tiene que ser muy listo y utilizar preguntas para poder sacar la sabiduría que hay en el corazón de los demás. Un día se acercó un doctor de la ley y le dice al Señor, Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le responde con una pregunta. ¿Qué lees en la Biblia? ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? El hombre aquel está instruido. Parecía de los grupos de evangelización que tiene Monclova, ¿verdad? O de los grupos apostólicos, todos se lo sabían. Y le dice el Señor, no estás lejos del reino de Dios. Pero como quedó mal ante la gente, rápidamente le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús no le responde directo, sino, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de los ladrones. Y lo maltrataron, y lo golpearon, y lo robaron, y lo dejaron medio muerto. Y luego le dice, ¿cuál de los 3 que pasaron frente a él
escriba, el sacerdote o el samaritano? ¿Crees tú que se portó como propio? El tercero, Señor, anda, vete y haz tú lo mismo. Fíjense, preguntando, tú descubres que Dios ha escrito su sabiduría en el corazón de los demás. Yo lo he hecho muchas veces, este ejercicio. Paso a todos los niños que estén en una misa, 30, 40, 50 o más, y les digo, ustedes nada más me dicen si es bueno o es malo. ¿Verdad? Todos juntos. Ayudar en su casa. Bueno. Mentir, malo. Respetar a sus amigos y hermanos, bueno. Y empieza a decir, nunca se equivoca, porque a los 6 años ya la sabiduría está en el corazón de los pequeños. Ay, nosotros tenemos una ansia de responder. Llega la chamaquilla de secundaria, ¿verdad? Una cara picante y muy feliz y todo. Y dice la mamá, ¿y esta? Siempre trae cara de suegra de mal origen, ¿verdad? Y empieza a juzgar. Mamá, ¿en qué te ayudo? Está bien enferma. Bien enferma. Nunca hace nada de inútil. Lávame los platos, ¿verdad? Y esta chiquilla cambia. Súbete a mi moto. Para. Platicate y lavando los platos. Termina. ¿En qué más te ayudo? Está grave. Está grave. Voy a mandar a traer al médico, ¿verdad? Y el segundo día igual, y el tercer, y el cuarto día, mamá, vamos a tener una fiestecita. Ay, desgraciada, hija de tu madre, ¿verdad? Con razón me estabas ayudando. Pues no vas. Las viejas payasas son así, ¿verdad? Es así, ¿verdad? No vas, porque yo digo, y sobre mi cata. Ven mucha telenovela, las peladas, y son las señoras, ¿no? Sobre mi cara. ¿Qué quieren que hagas a la muchacha esa noche? Señor, que se muere esta vieja para poder ir a la fiesta. La resucitas el domingo, porque si no, ¿qué cocina y lava y plancha y todo lo demás? O sea, fíjense, la señora en lugar de buscar, mi hijita, ¿cómo te has portado con tus hermanos? ¿Cuál es la disciplina que llevas en la escuela? ¿Qué clase de calificaciones tienes? Pregúntenme y verán que por su propio peso la chamaca va a encontrar si hay permiso o no hay permiso, ¿verdad? Segundo, pregunta. Tercero, Jesús enseña a través de parábolas. Y las parábolas son un lenguaje hermosísimo del Evangelio. Es como dice la gente de nuestro pueblo de México. Te lo digo a ti, mi nuera, para que no entiendas tú, mi suegra. Salió el sembrador a sembrar la semilla, y parte de la semilla cayó en el camino, parte entre piedras, parte entre espinas y parte en tierra buena. Cuando nosotros escuchamos esa parábola, decimos, pues, qué inútil el sembrador. ¿Cómo que va a tirar la semilla en el camino, o entre las piedras, o entre las espinas, si la semilla se tira en la tierra buena? Es que la sabiduría de Jesús es más grande que la nuestra. Está hablando de 4 clases de corazón. Primero, la semilla que cayó en el camino es el que tiene corazón endurecido. Fíjense ustedes. Y yo les pregunto a veces a la gente, oiga, ¿y usted conoce a alguien que tiene el corazón endurecido así de piedra, que de veras no le entra nada? Y casi siempre la señora dice, ni bien, ni bien. Oye, si tiene el corazón de piedra, ¿cómo es que lo convenciste de que se casara contigo? Pues lo agarré medio pelo. O sea, lo agarré
medio tomado, y me dijo que si yo la me cumple, ¿verdad? El corazón endurecido no le entra nada. Segundo, la semilla que cayó entre piedras es el corazón superficial. Y fíjense ustedes, el corazón superficial lo encontramos en todos los adolescentes. Le dices al muchacho, oye, ¿qué vas a estudiar cuando salgas ahora de prepa? Yo creo que de maestro. Ellos dicen que tienen buenos salarios y muchos periodos de vacaciones. Pasa una semana, oye, ¿qué dijiste que ibas a estudiar? No, médico, médico. Jesús, para irse de vacaciones a Cancún unos 15 días, se adelanta con una operación. Oigan, fíjense que ustedes se han dado esto, aunque no esté, pero dice que lo operaron, ¿verdad? Y ya cobró, y bueno, y cada día que lo ves, el chamaco quiere ser una cosa diferente. Es decir, el chamaco cambia de parecer, como cambia de carácter, como cambia de novia, a cada rato. Ya me dijo un chavito, padre, híjole, tengo una chava que qué bruta, como el doctor me la recetó, ¿verdad? Pero mira qué mujer. Pues en esa etapa de los 15, 16 años, ni los muchachos parecen hombres todavía, ni las muchachas parecen mujeres. Se están definiendo apenas, ¿sí o no? ¿Verdad? Y lo veo como unas dos, tres semanas de, oye, ¿y la chava aquella que está? No, padre, después de esa ya van como tres o cuatro. Mi lista es muy larga. O sea, es superficial. Y el problema no es que haya corazones superficiales. El problema es que siendo adultos queramos tener un corazón superficial. Y el marido se arregla, se perfuma, pese a todo el que compra ahí en la puña, o cuando va a ir pasa ahí en el outlet, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Y dice la señora, vamos a salir, amor. ¿Verdad? Porque a veces le dice amor todavía, ¿no? Vamos a salir, amor. Y la señora se pone a distancia de brazo y medio, porque si está más cerca le rompe el hocico. Pero está metiendo, vamos, me duele a mamar. Voy a salir, oíste. Y acuérdate bien, me casé contigo para ser tu esposo, no tu esclavo. Más a venir a cenar contigo o con alguna desconocida, prefiero cenar allá. Ya el pelado perdió el piso, se cree bien cariño, cree que de veras tiene pelo todavía de ti, aunque siempre hay un descosido, un roto para un descosido, ¿verdad? Pero díganse ustedes, un corazón superficial. La tercera clase de semilla, ¿dónde cayó? Entre espinas. Esos son, estoy seguro, la mayoría de ustedes. Gente buena, que cumple con sus deberes, que se quita la camisa para compartir la necesidad, que consuela al pobre, que da todos sus bienes a los demás por el amor que le tiene a Cristo. Pero, y siempre hay un pero, hay un rincón del corazón que no dejamos entrar ni a Dios. Ese es nuestro pecado. Ese es nuestro gusto. Y hasta decimos, a ver, así soy, ¿eh? Si te parece bien. Y si no, la puerta está muy ancha. ¿A dónde se va la puerta bien? Ya con tres chamacos. Para encontrarte con otro que tenga otros tres o cuatro. Los tuyos, los míos y los nuestros. No, ¿verdad? Ya no se puede ir. Oigan, ese corazón es muy bueno. Estoy seguro que ustedes son de esos. Pero todavía hay un rincón que no le damos a Dios para que entre hasta allá. Y la cuarta clase de semilla cayó en tierra buena. Y dio 30, 60 o 100 por uno. Y ahí está Juan Pablo II, Madre Teresa de Calcuta y todas esas personas
que ya nunca más vivieron para sí, sino para Dios y para los demás. Estoy seguro que aquí hay algunas personas así. Yo cada vez que llego a una parroquia, lo primero que hago es pues conocer a la gente, y después de que los conozco digo, a ver, ¿quiénes en mi comunidad son santos? Siempre me he encontrado dos, tres señores varones íntegros, rectos, honestos, sinceros, generosos, apostólicos, eucarísticos, etc. Y también alguna que otra señora, no crean, también hay señoras buenas, ¿verdad? Fíjense, y digo yo, no, yo me voy a juntar con ellos, porque si ellos me contagian su santidad, yo ya la hice. No nos decían cuando niños, dime con quién andas. Y te diré, ¿quién eres? Por tanto, fíjense, esas gentes buenas son las que nos van a llevar a Dios. Y la parábola sirve para que identifiquemos nuestro corazón. Primero, repitiendo. Segundo, preguntando. Tercero, con ejemplos o parábolas. Cuarto, Jesús enseña a los demás haciendo lo que dice, dando ejemplo, dando testimonio. Un día se acercó Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo yo que perdonar? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice, 70 veces 7. Perdonó a Nicodemo. Perdonó a la adúltera. Perdonó a la pecadora. Perdonó a Zaqueo. Perdonó al buen ladrón. Perdonó a los que lo estaban ajusticiando. Perdonó siempre. Fíjense qué chulada. Y un corazón que sabe perdonar es un corazón que se parece al de Jesús. En la casa, mis hermanos, ¿cómo se enseña el papá y la mamá? ¿Cómo le enseñan a los hijos que hay una regla que hay que tomar en cuenta? Respetar en todo. Respetándose ellos. Si el papá respeta y venera y adora a su mujer, los hijos lo aprenderán. Y no solamente con la mamá, sino con todas las mujeres. Si el papá les pide respeto y él no respeta, apaga y vámonos. Ese chamaco va a ser voluntarioso, orgulloso, soberbio, lleno de sentimientos negativos. Es en el papá, en la mamá, donde vemos los mejores modelos. Y esos son los medios como Jesús nos educa, los estamos usando. De veras, nuestros hijos van siendo configurados de tal manera que cuando se acercan a Dios, escuchan la voz de Dios. Hoy nos decía el apóstol San Pedro, Dios nos ha concedido los maravillosos bienes prometidos que nos hacen participar de su misma vida divina. Oigan, de veras, el hombre de hoy escucha la voz de Dios. Esa que está en su conciencia, esa que está en la Biblia, esa que está en los hermanos con los que nosotros convivimos, de veras el hombre de hoy escucha al Señor. Y cada vez que medita, reflexiona, se da cuenta que allí en el interior de su corazón, Dios nos está hablando. Dice el Papa, hoy hay tantos ruidos a nuestro alrededor que no podemos escuchar al Señor. Y yo no me refiero a esos momentos especiales
en los que Dios nos ama y nosotros hasta físicamente le podemos oír. Un día fui a la iglesia de mi hermano hace ya muchos años. Él era párroco de la iglesia de la Santísima Trinidad y tenía una capilla dedicada a San Judas Tadeo. Y me dijo: oye, ¿vas a predicar en mi iglesia? La novena de San Judas Tadeo. Sí, si es que tú andas por todos lados, pues ve también a mi parroquia. Y ahí voy, fiesta de San Judas Tadeo. Cuando ya me contrató, me dice: no se te olvide rezar la novena. La gente no viene a oírte a ti, viene a rezarle al santo. Y dije: entonces, ¿para qué me contan? Si la gente no me va a oír, ¿verdad? Pero fui. Y rezamos después de la comunión, el primer día de la novena, y cerré el librito. Y lo que siempre ha dicho la novena, me cayó el 20. Por primera vez entendí lo que dice San Judas Tadeo, patrono de los casos difíciles y desesperados. Por eso es tan taquillero San Judas Tadeo, porque es el patrono de los casos difíciles y desesperados. Como la novena, te digo, todos tomen su novena. Vamos a leer la corta, a ver qué dice San Judas Tadeo, patrón de los casos difíciles y desesperados. Y pensé para mi interior: está bien, San Judas Tadeo era primo segundo de Jesús, pero qué presumidito el santo este. ¿Cómo que el patrón de los casos difíciles y desesperados? Se me hace muy echado. Eso pensé. Yo soy bien humano, así es que siempre meto la pata, ¿verdad? Y les digo: ¿ya leyeron? Pues le vamos a pedir al Señor cosas difíciles y desesperadas. Y si nos las cumple, yo vuelvo el siguiente año. Y si no nos las cumple, no me vuelvo a parar aquí, en esta iglesia. Por si con fui 9 años seguidos a predicar. Y dije: cada quien puso su petición, ¿verdad? El segundo día, una señora que se sentaba en la segunda banca, que traía un andador porque días antes iba a ir a su trabajo y estaba esperando la combi se la llevó, pero no arriba, se la llevó abajo. Estaba muy oscuro todavía. La arrastró como media cuadra, las dos piernas quebradas y también uno de los brazos. Y en el segundo tienen una paciencia bien bonita, ¿no es cierto? Venga, señora, en una semana si la programamos para operar. Y allá anda la pobre señora quebrada, pero en la iglesia, porque era la novena de San Judas Tadeo. Y el segundo día vino, comulgó y regresó a su lugar. Y cuando llega a su lugar, grita: ¡mi andador! Dije yo: en la torre, ya se lo robaron. Le digo: ¿se lo robaron, señora? No, padre, ya no lo usé ahorita que fui a comulgar, se le había olvidado. Nunca más lo operaron, nunca más necesitó del andador. San Judas, o Dios, por intercesión de San Judas, la había curado en ese mismo lugar. Fíjense qué chula. ¿No merece el Señor un aplauso? Al día siguiente me llama una señora, mamá de un muchacho que había estado conmigo en el seminario unos 2 o 3 años nada más. Y entonces: padre, ¿puedo venir a confesarme, a ungirme? Estoy paralítica. Sí. Y cuando llegué, me di cuenta por qué me había llamado ella a mí. Porque oyó lo de la señora que, ¿verdad? Y me dice: ¿es cierto que está celebrando usted la novena de San Judas Tadeo? Sí.
saber usted que ese santo no es de mi devoción. Y a mí me salió lo rojo y quiero sacar mi corazón. Para lo que San Judas necesita esta vieja paranítica. ¡Ah! Ella es la que necesita de él. Y no al revés. ¿Verdad? Es que yo soy muy humano, así es que no te preocupes, ¿verdad? Y cuando yo estaba terminando de confesarla, oigo una voz de Dios acá. Dile, levántate y anda. Y yo dije, ¿qué tienes, Rodo? Tranquilo, sereno, no sueñes. Y volvió la voz a decir, dile que se levante y camine. No, Señor, eso pasaba cuando tú estabas aquí, pero ya ahora ya no pasa. ¿Dónde eres? Tercera vez, dile que se levante y camine. Ya está curada. Todo eso escuché. Y todavía me atrevo a decirle que la levante San Judas. Bueno, yo dije, ya sé por qué está para mí. Sentía un odio con su marido tan grande y de veras que estaba justificado, era, pero Canín era militar, es que la trató con la punta del pie toda la vida. Y como yo no veía al marido por ahí, le digo, pero ya Dios la dejó descansar de él, ya se murió su marido. No, padre, vive en la otra habitación y tenemos 5 años sin vernos. Ella en una habitación y el marido en la otra. También el marido sin poder caminar y con un odio y un rencor también. Ya cuando me iba, después de confesar de mi hija, me decía, padre, ¿no me mandan una novena de San Juditas? Y dije, ya cayó en las manos del Señor. Sí, se la mando. Uno de sus hijos fue, se la trajo. Era sábado, en la tarde rezó la novena, el domingo rezó la novena, el lunes me llama. Padre, ¿me puede traer la comunión? Le tengo una sorpresa. Y cuando yo llegué, toqué la puerta y me abrió la señora. Había salido caminando ya 3 días de rezarme a San Judas. Y ya estaba caminando de nuevo. ¿Verdad? Y me dice, ya vio, ya puedo caminar. Mientras rezaba el tercer día esta mañana a San Judas, me di cuenta de que ya podía caminar. Como que me dijo algo, caminar. Y a mí que no me gusta que me gane de nada. Le dije, usted podía caminar desde a pie. Nomás para tomarle calcio. Y dice, ¿y usted cómo lo sabe? Bueno, a mí me lo dijo Jesús. Aquí quien, San Judas, ella podía caminar un día al pie. ¿Verdad? Mira cómo el Señor obra. Y yo escuché esa voz, pero les digo a ustedes cuántas veces el ruido que tenemos alrededor no nos deja escuchar a Dios. Este sábado bendije 2 negocios de un matrimonio joven, muy joven. Bendije su casa, bendije 2 camionetas que usan para su trabajo, porque dice, padre, llevamos 5 semestres, 5 periodos en los que cada 6 meses tenemos un grave problema. Una vez nos secuestraron a la esposa y le quitaron todo el dinero con el que teníamos que pagar a los trabajadores. El siguiente mes, el cliente mayor se rajó y ya nos compró absolutamente, y así. Hemos sido buenos, padre. No le faltaron nunca a mi mujer. Ella es la mejor mamá y la mejor esposa. ¿Por qué si estamos tan bien y cumpliendo con el Señor, misa de domingo, la comunión, la confesión mensual, hacemos obras buenas a los... ¿Por qué nos trata Dios así? Dice el Papa que el primer ruido que no nos deja escuchar a Dios
es cuando nos sentimos buenos y nos sentimos merecedores de todo. Y Dios no nos da lo que le pedimos. No nos oye en nuestras oraciones. Ese es el primer ruido. Yo me recuerdo que todo nos da el Señor. Un día le dije: Señor, llevo 3 años, 5 días de la semana en los ejidos de la catedral, yendo y viniendo todos, 5 días de cada semana, 3 años, Señor. Y todos nos han protegido, pero no nos han dado un accidente. Danos un accidente bonito, que no nos pase nada, Señor. ¿Verdad? Yo ya tenía hasta chofer ahí en la catedral. Oigan, salimos a un camino vecinal y el otro le pisó más y más y más, hasta que se salió por un lado. Y le tuerce y se sale hasta el siguiente lado. Y le vuelve a torcer y nos dimos 3 vueltas. Íbamos 2 religiosas y yo, el chofer y otro joven. Y la camioneta quedó con las llantas para arriba, así es que, ¿verdad? Y salieron los muchachos y gritaban: ¡Salgan, salgan! ¡Va a explotar! Ellos han visto muchas películas americanas, ¿verdad? Pero este, va a explotar. Y yo veía que los asientos estaban al revés, ¿verdad? Es que el capacete del que estaba en el piso. Y le digo a las madres que estaban de lado, igual que los asientos: Madre, salga primero usted. Pues, ¿cómo, padre? ¿Verdad? Estaba toda como las cañas con el queque para arriba, ¿verdad? O sea, la pobre, pues la rodea la madre, ¿no? Y quedó cerca de la ventana. Y luego la otra. Y luego salí yo. Y le digo: Gracias, Señor, no nos pasó nada. ¿Verdad? Porque tú nos das todo. Ese es el primer ruido. El segundo ruido, mis hermanos, que dice el Papa, es que nosotros nos acomodamos a nuestros pecados. El orgullo, la soberbia, el egoísmo y la vanidad. Y eso no nos deja que sigamos escuchando al Señor, que te dice: manso y humilde de corazón, como mi hijo. Y nosotros queremos ser distinguidos y grandiosos, sí. Hasta nos sentimos con derechos, dice el Papa. Ese es un ruido muy tenaz, muy persistente, porque nosotros pensamos que los que tenemos la razón somos nosotros, y que si tengo trabajo es porque yo lo he ganado y lo he conservado, y si tengo bienes materiales es porque me los merezco, etcétera. Cuidado con ese ruido, dice el Papa. Tercero, hoy, dice el Papa, el ruido de la tecnología. Estamos tan metidos en todos los medios de comunicación y todos los instrumentos que pensamos que Dios no es tan necesario. Y vaya, qué bien nos han hecho los medios de comunicación, pero también qué mal. Conozco una pareja, la niña mayor, 13 años, son 3 niños, pero la niña mayor oía que sonaba el teléfono de su mamá, y su mamá se metía al baño a hablar. Ya, se tardó mucho, y luego ya sabían: ¿Qué pasó, mija? ¿En qué estábamos? Es que no, pues no sé ya, ¿no? Y luego veía que la señora se pasaba en el Face muchas horas. Y un día empezó a vigilar, no más de cerca. Y un día se metió a bañar la señora y dejó el celular allá afuera. Y se dio cuenta que la señora andaba con otros y que tenía conversaciones muy comprometedoras. Y que empezó a investigar dónde vivía la persona, cómo se llamaba, a qué se... todo para poder tener los pelos de la burra en la mano y no acusar a nadie falsamente. Y un domingo, a la hora de comida, el papá, la mamá, los 3 niños,
terminaron de comer y dicen: papá, tengo algo que decir. Mamá, tiene más de 6 meses de andar con otro hombre. Y él se llama así. Y vive en tal lugar. Y trabaja en tal sitio. Y las señoras se les unían y se le bajaron los colores. O sea, qué difícil que la desenmascaran. ¿Cómo crees? ¿Crees que soy capaz? Y empezó a chantajear al marido. Y dijo la niña: me di la tarea de imprimir algunas conversaciones. Aquí están. Y ahorita, o se va ella de la casa, o me voy yo. Dijo la niña de 13 años. Pues la señora tuvo que irse. Ya después de un tiempo, el Señor te perdonó. Y los hijos también. Pero qué mal es la tecnología cuando lo usamos para el pecado. Dice el papá: cuidado con ese ruido. Ya hay un ruido más que no podemos evitar: la indiferencia, la falta de fe, la tibieza del corazón. Hago las cosas, sí, sé que el Señor está aquí, pero no siempre soy capaz de encontrar lo más grandioso, la alegría de haber aceptado a Cristo y de vivir de acuerdo a mi fe. Ahí vamos, como el camarón a media agua. Otro ruido, mis hermanos. Y en esto de la fe, ay Señor, cuántas cosas suceden. Hace un año y medio murió una niña de 13 años en mi parroquia. Y esa niña, cuando le vino el cáncer, primero en esta parte del brazo, la parte superior del brazo, se empezó a sentirse débil, se desmayaba en la escuela, ya no podía ir a estudiar, etc. Y después le vino al otro brazo y luego le vino al estómago, esa enfermedad tan tremenda que es el cáncer. Y nosotros rece y rece y rece a ver si por la inocencia de la niña Dios la salvara. No, se fue decayendo y un día, sabiendo que ya estaba cerca su muerte, le dice la mamá: niña, pronto vas a ver a Dios. ¿Qué rostro de Dios te gustaría ver? ¿El rostro de un Dios justo, que le da a cada quien según su fe y según sus obras, o el rostro de Dios misericordioso, que todo perdona? Y yo les pongo esta pregunta a ustedes: ¿el rostro de Dios justo o el rostro de Dios misericordioso? Yo digo el Dios misericordioso, porque ustedes no lo notan ahorita, pero yo tengo una cola bien larga que me piscina. Yo creo que ustedes también, ¿verdad? Tienen una cola larga que les dicen, a ver, debajo de la manga, revisen bien, a ver si no se pisan uno al otro la cola que tienen ya de tanto pecado. ¿Qué creen que dijo la niña? Yo le digo al Señor, cuando llegue quiero ver el rostro de un Dios justo. 13 años. Pero ¿por qué, hija? Es mejor el rostro misericordioso. Sí, pero yo quiero ver el rostro de Dios justo. Porque le voy a decir al Señor: si mis pecados ya se los cobraste a Jesús en la cruz, ya no los puedes cobrar otra vez. Así es que yo al cielo de Dios. Y a la semana siguiente murió con una sonrisa, mis hermanos. Fabuloso, fabuloso. ¿Cuáles son los ruidos que no te dejan hoy al Señor? ¿Cuáles son las preocupaciones o los problemas que te distraen? ¿Cuáles son los momentos de tu vida o tus pecados de la vida pasada con los que sientes que Dios no te va a perdonar?
Torres son ruidos que están alrededor y que no dejan oír la voz de Dios que hoy nos viene a decir: finalmente envié a mi hijo. A él sí lo respetarán y me darán la herencia o los frutos de la viña. Y le fue peor a Jesús. Si tú hubieras estado allí el día de la muerte de Jesús, ¿dónde te ubicas? ¿Entre los soldados que lo golpeaban, lo maltrataban, lo estaban humillando, lo escupían? ¿O te sientes como las autoridades judías y romanas que juzgas a los demás con dureza? ¿O de perdido estarías entre la multitud que gritaba: crucifícalo, crucifícalo, no sueltes a ese, suéltalo a Barrabás? ¿O seríamos como los apóstoles que todos corrieron y lo dejaron solo? ¿Dónde te colocas tú? Cantamos un canto de doctor. Thank you.
ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que el mismo fuego del Espíritu Santo que encendió los corazones de los discípulos de tu Hijo, santifique, Señor, este sacrificio que vamos a ofrecerte por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. ¿Tienen levantado el corazón? Damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más le conviene. No dejas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiara siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en la alegría, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y santos, te aclamamos llenos de alegría cantando. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, se lo pasó a sus amigos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Thank you.
Entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos y proclamamos tu resurrección, si alguno quiere confesarse, está disponible para hermanos en este momento. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, del Papa Francisco, de nuestros obispos Raúl y Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Te encomendamos al grupo de promoción, oración y valores espirituales de esta comunidad a quien hoy se dedica esta Santa Misa. Te encomendamos también los grupos que participan en este novenario del Sagrado Corazón: Grupo de Santa María de Guadalupe, Núcleos Trinitarios de la Revolución a María, Inmaculado Corazón de María, Asociación del Santísimo Sacramento, Guadalupanos, Comunidad Casa del Alfarero, Santo Niño de la Salud, Equipo Promotor de la Adoración de Jesús Sacramentado, Grupo Alianza Espiritual, Sector San Bartolomé, San Pablo y San Judas Tadeo, Coro Sagrado Corazón de Adultos. Concede a cada uno de ellos, Señor, la abundancia de tus dones. Te pedimos, Señor, por la salud de los enfermos. Te encomendamos a la niña Mía Mariel Hernández Chávez. ¿Tienen algún enfermo que quieran encomendar? Digan en voz alta el nombre del enfermo. A todos ellos, Señor, concédeles lo que en su fe te están pidiendo con plena confianza. Te encomendamos también, Señor, a nuestros fieles difuntos, Tiburcio Ledesma, Isabel Heredia. Si tienen algún difunto, encomiéndenlo. A todos ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles la paz, la luz y la felicidad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor diciendo juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda tentación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
la paz de Dios esté con todos ustedes. Nos damos como hermanos el saludo de la paz. Amor de los amores.
Vamos a repetir, por favor.
parte del Padre Manás, que va a continuar en el sacramento de la reconciliación. Gracias.